Las redes sociales pueden afectar muy negativamente a tu piel. Con el bombardeo constante de productos nuevos, serum, cremas, protectores, vosotras mismas me decís que tenéis una tentación muy fuerte y que no aguantáis probar nuevos productos. Como consecuencia de esto, salvo que seas de una piel extremadamente seca y resistente, que es la minoría de la población, la posibilidad de que tu piel se sature, se irrite y que se inflame la glándula sebácea es muy alta. Seguir las modas en la ropa tiene el riesgo de dejarte el sueldo, pero seguir la moda en la cosmética y en el skincare tiene el doble riesgo de dejarte el sueldo y además estropearte la piel. Porque cuidarte tu piel con productos cosméticos es malo, tanto por defecto como por exceso, cuando la guía no es la adecuada. Soy Carmen Galera, dermatóloga, y si quieres tener una piel sana y bonita, quédate conmigo en este perfil.